Cencosud es una gigante transnacional que viene vulnerando los derechos laborales de todos sus trabajadores. Cencosud, dueño de los supermercados Boom y Metro, si ustedes se darán cuenta, todo es bello por la parte afuera de los supermercados, pero por dentro existe una precariedad laboral que vienen pasando diferentes trabajadores a nivel nacional de esta empresa. Esta empresa ha tenido innumerables despidos arbitrarios, ¿no? Y también ahora el tema de la tercerización, ¿no? Eso implica de que nosotros, los trabajadores que estamos en esa tienda, tengamos recarga laboral. Si ustedes también se dan cuenta, Cencosud, los supermercados Boom y Metro, en pandemia nunca cerraron sus puertas. En plena pandemia ha facturado más de 4.800 millones, ¿no? En el año 2021. ¿No? Y eso está acreditado porque tenemos información de la propia empresa que nos ha brindado un informe económico. Entonces, generaron más ingresos, generaron más utilidades, de las cuales los trabajadores que las generábamos no recibíamos lo percibido. Nosotros lo único que estamos solicitando a la empresa es que solucione los convenios colectivos de 2019, 20, 21, 22 y 23. Hemos tenido múltiples hostilidades por parte de la empresa también a los trabajadores, porque es una empresa antisindical que ha venido al Perú a llenarse los bolsillos a costa del trabajo peruano, ¿no? Porque nosotros éramos más de 900 afiliados al sindicato, pero con estas prácticas antisindicales lo único que ha venido haciendo esta empresa es vulnerar derechos, ¿no? Ingiriendo en la libertad sindical, ¿no? Que eso no puede hacer ninguna empresa. El afiliarme o el afiliarse de cada trabajador es decisión de cada uno. Entonces la empresa no puede de alguna manera ingerir y coaccionarte, ¿no? Porque eso es lo que hace la empresa cuando te afilias, ¿no? Te llama Recursos Humanos, ¿no? Y Recursos Humanos te dicen por qué estás afiliado y te hacen una serie de preguntas. Y cuando no logran desafiliarte por Recursos Humanos, lo que hace esta empresa Cencosud es cambiarte los horarios o mandarte a otra tienda, ¿no? Afectando directamente a tu canasta familiar, para de alguna manera también mandar el mensaje a los trabajadores que no están afiliados, ¿no? Diciéndote que si te afilias al sindicato, lo único que vas a conseguir es represalias por parte de la empresa, ¿no? Y ese es el miedo que hace Cencosud a sus trabajadores. Finaliza en que el trabajador se siente coaccionado y renuncia al sindicato. Y la empresa consigue que no crezcamos como sindicato, ¿no? Y nos mantiene solamente un número mínimo para hacer lo que viene haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Vulnerar derechos. Sunafil actualmente tiene múltiples denuncias de sus trabajadores por vulneración de derechos laborales, ¿no? Denuncias que ascienden a más de 700 mil soles, porque también entendamos de que Cencosud es una de las empresas que ha sido más multada por parte de la Sunafil. Entonces la empresa, en vez de darle el beneficio a sus trabajadores, prefiere pagar estas multas, ¿no? De Sunafil y no atender a sus propios trabajadores en los supermercados Boom y Metro. Sus propios Recursos Humanos dicen que lo primero que ellos cuidan es a sus trabajadores, y es totalmente falso. Cencosud, al no dar un aumento salarial hace 5 años a sus trabajadores, el sindicato optó por llevar el arbitraje del pliego 2022. El arbitraje estuvo llevado por el presidente arbitral Luis Neira Regalado, el árbitro de la empresa también el doctor Augusto Eguren, y por parte del sindicato el doctor Eduardo Virimiza, los cuales laudaron y llegaron a un acuerdo en elegir, ¿no? Por mayoría la propuesta de la empresa. Entendamos que habían dos propuestas, una propuesta por parte del sindicato y una propuesta por parte de la empresa. Este tribunal eligió la propuesta de la empresa. También valga decirle que este tribunal, al elegir la propuesta de la empresa, le dio el plazo de 30 días a la empresa para que cumpla y ejecute el laudo y le deposite al sindicato todos los beneficios que implicaban la propuesta de la empresa. Y la empresa hasta el día de hoy se niega a cumplir su propia propuesta que eligió el tribunal. Entonces aquí también vemos un acto de mala fe por parte de la empresa. No solamente no nos quiere dar un aumento hace 5 años, sino que tampoco quiere obedecer y hace caso omiso a las leyes, ¿no? Laborales de este arbitraje, de este laudo que ha salido y que debería haberlo depositado el 7 de octubre de este mes. Entonces también hago un llamado a ti, trabajador, tú que todavía no estás perteneciendo al sindicato, que te unas. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos unimos como trabajadores y al ver que tu compañero está siendo hostilizado, está siendo despedido, está siendo amonestado arbitrariamente, entonces que te sumes a esta lucha para que juntos podamos conseguir los beneficios que nosotros nos merecemos como trabajadores de los supermercados Boom y Metro. A ti, trabajador, te invito a que te afilies al sindicato
y te unas en esta lucha para conseguir los beneficios que tanto anhelamos para nuestras familias. Y exigirle a Cencosud de que haga y que respete los derechos laborales aquí en el Perú. Pero tenemos que tener llegada para que estas empresas dejen de vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores. Estas empresas que vienen al Perú a enriquecerse, porque en el Perú las leyes son letra muerta, que no se cumplen, en complicidad por estos estudios jurídicos que a la par asesoran a estas empresas, ¿no? Y que lo único que buscan es beneficiar, vulnerando derechos. Entonces también hacemos un llamado a todas estas entidades que nos protegen, puedan de alguna manera escucharnos y atender cada denuncia que tenemos, ¿no? En la SUNAFIL, a la Defensoría del Pueblo, que intervengan para que estas empresas no sigan teniendo este actuar en el Perú.